Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Veo que hay, ha, hay una gran expectación por oír sobre el tema de la conferencia de hoy, que además va a ser dada ni más ni menos que por un inspector de policía. Luego, algo debe saber de los errores policiales. Bien, José Luis Asunzolo García es licenciado en Filosofía y Letras. Tengo que decirle que él practica o juega en varios campos. Es, por supuesto, policía de por vida. Eso no se borra nunca. Es un apasionado de la mar, por eso está en la Liga Naval. Ha dado la vuelta al mundo. Eso no viene la biografía, pero lo digo yo. Y además le encanta la historia. Continúo. Es, hizo la especialidad de historia moderna y contemporánea. O con la Tesina, la Compañía Transatlántica de las Guerras Coloniales. Es socio de la Liga Naval Española y es exdirector del área de cultura. Fue mi antecesor. Me dejó la herencia, dado el elevado sueldo que, que cobramos. Ha sido coordinador y profesor durante diez años del Máster de Dirección y Gestión de la Seguridad en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor colaborador asociado de la Universidad de Huesca, donde ha impartido cursos sobre la literatura del mar del siglo XIX. Profesor sobre temas de seguridad en las empresas BINSA, PROSEGUR y OMUS, y otras. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas históricos y literarios en las universidades de Alcalá de Henares, Comillas, Huesca y Zaragoza en el Ateneo de Madrid, Fundación Jorge Juan, Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas, Salón de Actos del Cuartel General de la Armada y otros centros culturales. Podemos, no le falta nada referente al tema de la cultura. Además, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre historia naval en la revista militar de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado una parte de sus trabajos de investigación sobre autores literarios en temas marinos, especialmente del siglo XIX. Es un siglo apasionante. Como Enridana, Julio Verne, Melville, Conrad, Jack London. Ha impartido numerosas conferencias sobre los mismos en varios centros culturales y universidades. En el año 2012 ha participado en la Universidad de Zaragoza en el tercer coloquio hispano-francés sobre lengua y textos literarios, de Julio Verne a la actualidad, la palabra y la tierra. Presentó en dicho coloquio el trabajo de Julio Verne y los escritores del mar, que fue publicado en 2015. Recordemos que Julio Verne fue el inventor del submarino, el Nautilus. En 2015 ha participado en el undécimo Consejo Internacional de Lingüística Francesa, el Discurso Político y los Discursos Políticos, celebrado también en la Universidad de Zaragoza. Presentó el trabajo Los Discursos Políticos de Julio Verne, recogiendo trabajos de investigación realizados en el Ayuntamiento de Amiens, ciudad en la que Julio Verne fue concejal y en la que murió en 1905. En su vida profesional ha sido profesor del Centro de Actualización y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, coordinador de cursos policiales de la Unión Europea y jefe de la sección operativa de subsuelo de la Comisaría General de Seguridad, los que controlan las alcantarillas. Así como responsable, esto más, más limpio, de la seguridad de su majestad de los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, durante los diez años que ellos pasaban sus vacaciones en España, en Motril, quiero recordar. ¿no? Además de jefe de la sección operativa de subsuelo, el Cuerpo Nacional de Policía. Posee la medalla del mérito policial, medalla al mérito civil, caballero del ancla de oro y medalla del mérito cultural le arriba en la español. Como dicen los ingleses, el suelo es tuyo. Porque... Pues muchas gracias, Almirante, por la presentación y sobre todo gracias a todos, a todos los asistentes, porque desde luego no esperaba una afluencia tan numerosa, sobre todo en la época en la que vivimos, en la que todo el mundo ya se ha acostumbrado a lo online ¿no? y lo que son actos presenciales cada vez son más raros. Y por lo tanto, doble agradecimiento a todos los que están aquí. Eh, y además, tengo un, el placer de ver muchas caras conocidas, con lo cual me da la sensación de que más que una conferencia va a ser una charla entre amigos, que yo creo que es lo mejor que podemos, podemos ver. Voy a hablar de dos temas. Me pidieron que hablara sobre todos los magnicidios de la historia de España, reciente, desde el general PRIM, el eh, del castillo después de Cánovas del Castillo, pues eh, 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 canalejas, dato, pero no da tiempo, a, a, tampoco tiempo en, en analizar cada uno de estos, de estos atentados ¿no? y de las circunstancias que lo motivaron. Así que me voy a ceñir solamente, y con la brevedad que nos impone el tiempo, al eh, atentado de Cánovas del Castillo y el atentado de eh, Carrero Blanco. En el de Cánovas del Castillo sabemos mucho más. En el de Carrero Blanco tenemos grandes dudas todavía. Grandes dudas que se han habido incrementadas, primero por una fantasía y por una, digamos, un afán de notoriedad de ciertos medios de comunicación, de, otro, de autores que han también exagerado un poco la nota, y hemos pedido, perdido de esa manera un poco la perspectiva de lo que fueron los hechos reales. Y como historiadores, lo que nos interesa no son los rumores, sino los hechos que podamos demostrar que podamos explicar eh, sin lugar a dudas. ¿no? Vamos con el atentado de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, eh, el 8 de agosto de 1897, sufrió un atentado a manos del anarquista Michel Angiolillo Lombardi. Era un chico de 26 años, natural de Fochia, que eh, en aquella moda de aquella época, donde el, los seguidores de Bakunin decían que para cambiar el sistema los peces tenían que morir por la cabeza y se dedicaba ¿se oye? Sí, ah. Dan la pantalla. ah dan reflejo sí. y se dieron una serie de atentados eh, muchísimos, sobre todo contra dirigentes mundiales en 1893 el propio Canovas tuvo un atentado una tentativa Afortunadamente para Cánovas, el explosivo que manipulaba al terrorista le estalló y murió el terrorista. En, 1924, en 1894 murió asesinado el presidente francés Carnot. En 1897 el propio Cánovas. En el año 1900, en 1900 Humberto I de Saboya. En, en, en el año 1900 McKinley, asesinado de un tiro en Búfalo. En fin, eh, canalejas en 1912 y datos en 1921. Es decir, el peligro que había, el peligro que la seguridad inmediata y los dispositivos que se, se ponían en marcha debían de tener presente, debían tener presente que el peligro anarquista de la época era real. Era real porque además se venía demostrando. Cánovas, en esta época de su vida, ahora hablaré un poco de cómo estaba alojado en el balneario de Santa Águeda, donde murió. Donde murió asesinado. Canovas, que eh, es uno de los que inaugura el sistema del bipartidismo desde la constitución de 1876, en la época en la que murió, pues tenía cierto optimismo de cómo iba la campaña de Cuba y Filipinas. El general Bayler entonces, con el tema de las trochas y el tema muy polémico de las concentraciones de la población en la isla, pues hacía ver era real, pero hacía ver que aquello iba a encontrar una solución. Lo que nunca pensaba Cánovas es que los americanos iban a entrar en guerra, sobre todo el presidente McKinley, que lo tenía muy claro. Eh, bien, en estas circunstancias eh, políticas eh, fue al balneario de Santa Agueda, este es un grabado de cómo era el balneario, y he tenido la suerte de que al hacer una investigación, porque me interesaba mucho el recorrido interno, las costumbres, las fiestas, eh, cómo se tomaban los baños y todo eso, porque es importante desde el, pinta, el punto de vista policial, porque si alguien sigue y estudia costumbres y recorridos, esa persona tendría que ser detectada por los servicios de seguridad. Y ahora veremos cómo eso no fue así. Incluso voy a enseñarles una fotografía de no ha metido en una bañera eh, tomada por un paparazzi sin que la seguridad se hubiera enterado. Es decir, hay una serie de, de cuestiones tremendas. El balneario de Santa Águeda, para que conozcamos y veamos la situación, se encuentra en el término municipal de Mondragón, ¿eh? Eh, en un valle que se llama Salíbar, en vasco quiere decir aguas saladas. Eh, era muy famoso porque había aguas medicinales. Entonces, estamos ahora a finales del 19 y había la cultura de los balnearios. Acordémonos de Carlos de Olivari, de Mariemba. ¿eh? en Cantabria, Liérganes, en fin, muchísimos porque era, eh, entendía la sociedad que los baños eran fundamentales, sobre todo a cierta edad, para, y no solamente en el siglo XIX, el propio Jorge Juan, a partir de 1850, eh, frecuentaba mucho también los balnearios. Eh, el negocio del balneario fue establecido por una familia, la familia Mendía, en el año 1825. Eh, se dan cuenta de que la gente viene al valle ¿eh? Eh, y que alquila en casas privadas bañeras. Dice, bueno, vamos ¿no? a tener un edificio, ¿no? Y entonces la familia Mendía construyó el balneario. No es este, esta es el, la segunda construcción. Hicieron uno más pequeño, una hospedería de unas 30 camas y una serie de baños eh, que ya tenían algunos adelante. Y estamos hablando de 1825. Pero cuando realmente el balneario coge fama es cuando lo visita Isabel II. Lo visita en 1854, la reina tiene 14 añitos, va a cumplir los 15, ella nació en 1830, y viene con su madre, la reina gobernadora, ¿no? y viene con el general Narváez, el Espadón de Loja, hombre de un, de un genio tremenda. Y hay un incidente precisamente porque al ser recibido por las autoridades locales, entonces no había ferrocarril, habían venido en carroza desde San Sebastián, habían pasado todo el día en, el, en la carroza pues los vivas que se dieron por parte del alcalde eran vivas a la reina, vivas a, 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 en fin, a, a la hermana de la reina que iba y viva a los fueros del País Vasco. Con lo cual, no lo pudo evitar eh, Narváez y empezó a pegar voces y, bueno, que tuvo que interrumpirse la ceremonia. En fin, esto como anécdota, ¿no? Bien, pasan los años y esto va cogiendo fama. Y hay una anécdota curiosa porque cuando la reina se va... Está a 11 días, toma nueve baños, le traen una bañera de jaspe para ella, no se aloja en la hospedería, que era bastante perruna, ¿no? sino que se aloja en el castillo de Monterrón, que está a cuatro kilómetros de, del baleario de Mondragón, y eh, bueno, eh, reclama a la Secretaría de Estado el, el propietario que había dejado seis habitaciones para la reina y que no se la había pagado. Entonces le contesta. Estaba bastante pagado con el prestigio que a partir de entonces iba a tener el local con la reina. Bueno, había fiestas, aquí un poco exagerado, ¿no? En fin, eh, cuando se reconstruye la parte nueva, que eran ya de 120 habitaciones, mejor dicho, 120 camas, con un comedor para 200 personas, eh, había sus clases sociales: es decir, había comedor de primera, comedor de segunda, habitaciones de primera y habitaciones de segunda. Cánovas tenía la costumbre, cuando él venía, de alquilar dos habitaciones para uso personal en la primera planta de la parte nueva. Una era su dormitorio, que compartía con su mujer, que era doña Joaquina de Osma y Zabala, que era una mujer noble, que había contraído con ella segundas nupcias, y otra habitación que le servía de gabinete. Estamos en el año 1896. Ya había teléfono. Y había dos líneas que se hicieron de teléfono, una a San Sebastián, donde estaba la reina, y otra a Madrid, pero la comunicación básica y cifrada era por telegrama. donde también se hicieron otras dos líneas exclusivamente para el uso de Cánovas, también a San Sebastián y también a Madrid. Los mensajes eran cifrados y era lo que más se utilizaba en tele, los telegramas. En aquel momento, un, la noche anterior a la muerte de Cánovas, eh, tuvo casi una noche de conversación continua con el ministro de la Gobernación, porque había un gran problema en Madrid en aquella época, que era unos motines por la ley de consumo y una serie de impuestos, ¿no? era, era ese tema. Este es el interior. Eh, tuve la gran suerte de, de encontrar un libro que se publicó recientemente de Juan Pedro Valenzuela, un hombre que es descendiente de la familia Mendía, y que se dedicó a investigar precisamente cómo era el... el el balneario por dentro, las costumbres y eh, cómo se hacía los baños. Esta es la famosa galería, que es importante, donde murió asesinado Cánovas. En este banco, en el primero que se ve, que está numerado con el número 1, ahí estaba sentado muy cerca de la puerta. La puerta, esa que ven grande y medio abierta, da un gran vestíbulo con una gran escalera imperial que todavía se conserva. Porque hoy día, aunque ha sido demolido casi todo el edificio, se ha conservado como parte de una especie de casa de reposo psiquiátrica a cargo de una orden religiosa. Y esto es importante desde el punto de vista de seguridad. Cánovas tenía un inspector, su cargo de que era el inspector Puebla, y ocho agentes. Que eran del cuerpo de Investigación y Vigilancia. Hay que decir que la policía entonces hemos tenido muchos nombres: ¿eh? Investigación y Vigilancia. Quedó hasta la Guerra Civil, a partir de ahí fue Cuerpo General de Policía, a partir de ahí Cuerpo Superior de Policía y finalmente Cuerpo Nacional de Policía cuando se hizo la fusión con la Policía Armada en, mil, en 1986. Fue la Ley de Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Bueno, esta es la famosa fotografía de Cánovas en la ballera. Eh, esta fotografía se consiguió porque Cánovas era un hombre afable, se movía bastante pero que tenía que tener una seguridad a distancia. Quiero decir una cosa muy importante que también afecta a Carrero Blanco en cuanto a la escolta. Uno de los grandes problemas en la época de Carrero Blanco, yo también estaba de escolta con otras personas, en la época de Carrero Blanco y en esta época había un factor que inhibía o coartaba lo que es un auténtico servicio de seguridad, y es el respeto humano, es decir, la personalidad de la persona protegida. Es tan grande. Que intentar cambiar un itinerario, intentar convencer a la persona, que es, bueno, es muy importante, ¿eh? de que cambie sus costumbres, de que cambie los horarios, era prácticamente imposible. Yo tuve la suerte en el año ochenta y tantos, cuando la guerra de las novinas, precisamente me acuerdo de esa, de esa, de esa fecha, eh, que vino un grupo de policías, o de policías de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos a eh, seleccionar un grupo de personas para estar internos un mes en Ávila, con lo cual la Armada mandó un teniente de navío, la Guardia Civil mandó a unos oficiales, el Ejército también, y un compañero y yo, o dos o tres, fuimos seleccionados para formar parte del grupo y estudiar los sistemas de seguridad de Estados Unidos. Claro, la gran diferencia, la primera gran diferencia, es que la persona protegida en Estados Unidos, tanto el Presidente como el Vicepresidente, forman parte del equipo de seguridad. No van a oponer resistencia cuando los elementos clave que es cubrir, proteger y quitar de línea de tiro, son los tres elementos fundamentales ante el conato de agresión, aquí no se daba. Aquí no se sabía todavía el procedimiento, cubrir, es decir, con los cuerpos de los, de los agentes, cubrir físicamente a la persona y quitarla de línea de tiro y meterla en un lugar de refugio que ya se tiene que tener previsto cuando se va caminando con eso. yo lo voy a esconder aquí lo voy a cubrir aquí ¿eh? y los otros cinturones de seguridad actúan. bueno pues en el caso de pobre Canovas pues fue a la bañera le, le, se conserva luego no me quiero pasar con Canovas porque no me da tiempo para el lo blanco y se conserva los baños que, eh, que le recetaba el director. Era un médico director, era el que llevaba muy a rajatabla los baños que tomaban, digamos, los pacientes, entre comillas, y el agua que tenían que ingerir. En el caso de Cánovas eran 200 gramos eh, y tomar un baño por la mañana y otro por la tarde. Baños a 26 grados y baños de 20 minutos. Todo estaba perfectamente recogido. Aquí no sé si verán, hay un reloj de arena, para, para controlar el tema, el propio bañista le daba la vuelta al reloj y de esa manera, un poco arcaica, para no tener el reloj en el agua, sabía a la hora que era. Pues bien, esta fotografía se hizo sobornando un paparazzi de una revista que se llamaba El Nuevo Mundo a uno de los criados del balneario, que le de dejase asomar por una rendija ¿eh? al sitio donde estaba bañándose y sacarle la foto. Nadie de inseguridad se lo impidió. ¿Qué hizo el inspector Puebla y qué hicieron esos ocho agentes? Eso es lo que vamos rápidamente, no decir lo que hicieron bien, sino lo que hicieron pésimamente mal. Una persona que se desplaza tiene que tener un equipo, si sí, es una serie, un equipo de avanzada, un equipo de contravigilancia y un equipo de protección inmediata. Aparte de los dos cinturones de policía informada, el cinturón de alturas. Y naturalmente, un servicio de información eficaz. Todo eso en conjunto forma lo que se llama en, en la, la protección de, de la persona. Bueno, pues esto es impensable en el tema de, de, de Cánovas. Aquí está el anarquista, Sheila Yolillo Lombardi, eh, nacido en Fausto, 26 años, completamente enloquecido. ¿eh? Era, la, era la, la versión del yihadista eh, actual. Es una persona, bueno, pues este hombre que está con el traje que fue detenido, se le puso ahí para la fotografía, pues este hombre había sido fichado en Barcelona con ocasión de en 1896 un atentado que hubo en, el, en una exposición del Corpus Christi, que murieron 13 personas y eh, que hubo una gran represalia, como sospechoso fue fichado. Voy a decir una cosa, los sistemas de ficha de aquella época, no, no se parece absolutamente nada ahora. Tenemos entre nuestros espectadores un gran amigo mío y un magnífico policía que es Antonio Viqueira, que está aquí sentado, que ha pasado toda su vida en el tema de dactiloscopia, que es quizá una de las personas, y no lo digo por hablarte, Antonio, que más sabe de policía científica en todos los aspectos. Fue comisionado a Irlanda muchísimas veces para conectar con la policía irlandesa, con el tema del Lira. Y es, eh, él sabe perfectamente la importancia que tiene la identificación a través de los vestigios, en este caso huellas filosofoscópicas, pero que no existían en esa época. ¿Qué, ¿Qué sistema existía? El sistema de Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon era un policía de la Prefectura de París y el sistema de identificación era, bueno, era un compás que se ponía en la cabeza para medir el contorno craneano. Huesos, tal. las fichas eran farragosas, luego no había una comunicación, se mandaba alguna ficha por, por correo y se daban las afiliaciones por telégrafo, pero no había una centralización de datos que es fundamental en la policía y que nosotros ahora en Interpol, cuando se ficha un detenido, se manda la de cada actilar y todas, eh, precisamente para que haya un, un fichero central. Este hombre eh, había estado en Barcelona. Luego pasó a Inglaterra, compró un revólver, un British Bulldog de cinco tiros, bala de plomo, 11 milímetros de, de calibre, con la intención de matar a la reina Cristina, de Asburgo Lorena, la reina regente. ¿Por qué? Pues porque le achacaban de que había sido culpable de toda la represión contra los anarquistas con el famoso atentado del Corpus y tal. Y entonces se fue a Francia y en Francia contactó con una serie de independentistas puertorriqueños. Uno de ellos se llamaba Ramón Emeterio eh, Betances. Y Ramón Emeterio Betances le convenció de que el que había que matar era Cánovas. Porque Cánovas era muy importante que desapareciera, porque tenía que cambiar la política que se llevaba en Cuba. Tenía que venir Sagasta. Con lo cual hubo sus rumores de si había sido Sagasta o alguno, o había habido un complot para quitar a Cánovas de en medio. Vale que cambiara esa política. No parece que sea cierto. Este hombre va al, al balneario, llega dos días antes que llegara Cánovas. Otra fallo de seguridad. Cuando se hace un itinerario, naturalmente, cuando es una persona muy importante, los medios, pues dicen, va a, salir, va a ir a tal día a San Sebastián, va a venir al. A... Normalmente bajaban en Zumárraga, ahí cogían un coche de caballos y venían al balneario pero ya se sabía, lo habían publicado los periódicos, se sabía de cosas. Yo me acuerdo con François Mitterrand, me, encargó la, me encargué de la protección de los años, pues cuando fuimos a Salamanca en una visita que era oficiosa, pues tenían puesto el itinerario y le pude convencer de que primero en venir a la Universidad de Salamanca fuéramos a la catedral y luego y tal, porque había un grupo de estudiantes que querían boicotear un poco la visita. Bueno, eso es, es ese tema. Este hombre llega y llega al balneario sin equipaje. La puerta principal del balneario está cerrada. Está abierta la, la de atrás. Atraviesa todo un enorme pasillo hasta llegar a, a la señorita de recepción. Se llamaba Lucía Orbe. Lucía Orbe lo anota. No le llama la atención que venga sin equipaje. Le da una habitación de segunda clase, la habitación 110 de la primera planta del de de, de alojamiento antiguo pero como es periodista se presenta como eh, Emilio Ricardi sí, se presenta como periodista le da un sitio en una mesa redonda de primera clase, allí es como los cruceros en el Baleario la gente se sentaba en mesas redondas coincidían de varios, aunque había mesas de primera y mesas de segunda, e incluso había comedores separados Canovas comían en un comedor separado bueno este hombre se sienta ahí, no habla con nadie, no pregunta nada de, de, de la profesión, pues a, a alguien de, a, que esté cercano a Cánovas, no, no toma notas, no contacta con colegas extranjeros, que había colegas extranjeros o españoles de los periódicos, el Imparcial, el Liberal, el Heraldo de, de, de Madrid, que eran dos hermanos cantalejas, por cierto. No contacta con nadie, se sienta en la mesa, come en silencio. Le preguntan cosas, contestan monosílabos y no llama la atención. Pero no es eso solo, sino que este hombre, cuando sale Canovas, pues más o menos le sigue. Hay una visita que hace Cánovas a Vergara, hay que subir una cuesta, que es la, cuera, la cuesta de Garagarza, no sé si alguno lo sabe, donde los coches van al paso y la gente normalmente se baja y camina. Y él también va caminando con cánovas. Llegan a la iglesia la ermita de la esperanza, va a misa, también está este. Vuelven, también está este hombre ahí. ¿Qué hacía la policía? No miro el libro registro, no preguntó a Julia Orbes si quién era este hombre, cómo se había identificado, cómo tení, qué documentación tenía. Nada, 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 nada. O sea, pasó y es algo realmente incomprensible. Y aún para la época, pero había unas técnicas más o menos depuradas de ese tema. Esto es un dibujo ideal que hizo un periódico de la habitación de de la habitación de, de, de este de, de Michele. Y esta es una fotografía que se hizo en la misa, en la cual está el Cánovas cano, Hay un fotógrafo, saca la misa, y aquí estaba también, no sabemos dónde, el terrorista. O sea, nada, es un hombre que pasaba absolutamente desapercibido. Cuando el día del asesinato, fue el 8 de agosto de 1897, Canova se había ido a, a tomar su baño a tomar su agua había ido a, a, la, a misa con su mujer luego subió para cambiarse y luego bajó a leer el periódico en la galería esta galería tenía enfrente toda una cristalera que daba, que daba al, al, al jardín y allí estaba leyendo el periódico que fue además agujereado por una bala del terrorista y había policías en el vestíbulo y guardias civiles pero no se atrevían a estar a la vista de. porque no molestarle demasiado. Con lo cual sale el... este hombre de improviso y le dispara tres veces. Una vez le atraviesa el pecho, que atraviesa el periódico, se levanta y se cae al suelo, le dispara en la cabeza un segundo tiro, y luego le dispara otro en la espalda. Y un cuarto dispara en ley. Es reducido por el, inspector, por el teniente Fernández, que era un hombre que parece ser muy grueso, y lo llevan a la habitación donde fallece. Este es el revólver que ahora está en el Museo de, de Vitoria. Este es, bueno, una, una, un dibujo. De, y este es el ajusticiamiento de este hombre que fue sometido a juicio sumarísimo, murió 11 días después en Garroteville. No dijo absolutamente nada de quién, si tenía cómplices su ayuda. Sabemos que tenía mil francos que le había dado este independentista puertorriqueño, por pero nada más. Únicamente sabemos que cuando ya estaba... Con el garrote dijo una palabra curiosa, germinal, famoso título de la novela de Zola, y que es un símbolo revolucionario anarquista. Eso fue lo que, lo que hizo. Bueno, aquí está la silla donde fue sometido a Garroteville. Y eh, este es uno de los testigos. Este es el sistema de Alphonse Bertillon, que es el que complicado para medir eh, la cabeza de las personas y un, también una, una cámara fotográfica, hacían daguerrotipos, y estos eran pues, de una especie de guía que tenía Alfonso Bertillon sobre orejas, sobre, en fin, de personas. Y luego ya aparece la dactiloscopia, donde las fichas son mejores. Bueno, no puedo seguir, me hubiera gustado seguir porque hay muchísimas cosas que decir sobre esto, pero hemos llegado a la mitad, y ahora vamos con Carrero Blanco. Carrero Blanco. Yo he tenido el honor de conocer a su hijo, que fue almirante también, ya fallecido, y que fue nuestro presidente de la asociación de amigos del, del museo naval. Eh, el, el hombre tuvo la desgracia de tener Alzheimer y tuve la satisfacción, digámoslo entre comillas, de que en un viaje que hicimos a, a, a Cartagena vino un gran amigo nuestro, también de la Liga Naval, Luis del Val, con un magnífico barco que tiene, convencí al almirante de llevarle al barco con su mujer, así que los tres nos fuimos al barco, se, se metió dentro del barco y no había forma de que saliera del barco. Y tenemos que volver a Madrid, teníamos el taxi y no, era un caballero, como no era su padre, a pesar, aunque no sea políticamente correcto decirlo. ¿qué era, qué era la, ¿Cuál era la ideología? Todos sabemos cuál era la ideología de Carlos Blanco, era un hombre del movimiento, era un hombre del pueblo de los españoles, era un hombre... Eh, de la representación familia, municipio y sindicato, era un hombre que no creía en los políticos, decía que los partidos políticos son más que abrir puertas a una, serie, a una serie de personas ambiciosas y corruptas que en vez de construir una patria la deshacen, todo eso es muy discutible, no voy a meterme en temas de política, pero lo que sí sabemos es que era un hombre íntegro, se corrió el rumor de que había hecho fortuna en Guinea y es mentira yo he conocido que hace poco, con referencias indirectas, han pasado a puros económicos, eh, estando ya jubilado. Y dicho esto, pues esta es la víctima de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, sabemos, hay un, un esquema de cómo en la, en la altura del número 104 de la calle de Claudio Cuello, los terroristas habían hecho una zanja subterránea perpendicular a la calle y luego otra que en forma de T donde en cada extremo de la T pusieron una carga explosiva y en el centro otra. Retacaron la salida que daba el semisótano, de manera que el coche, aunque fallara una carga, tenía que ir a lo largo de la zanja y en conjunto, porque estaban unidas las tres cargas de goma 2, saltara el coche por el aire. Le salió redondo, porque se han hecho pruebas después y no, hay, no ha habido manera de que un coche vuele en vertical como pasó y luego encima a la altura de 25 metros cayese en la terraza y en el patio interno, interno del edificio de los jesuitas. Le salió redondo. Se hizo pruebas, claro, el matacento, el centro de gravedad de un coche, varía, depende de dónde van sentados los eh, ocupantes, cómo está de lleno el depósito de gasolina, incluso cómo van inflados los neumáticos. Pero fue una casualidad tremenda. Bien, y entonces, bueno, que hay una la escena de la película. Esto es, la, eh, esto es eh, de verdad, cómo quedó el coche. Del coche, el, DAR, famoso, el 2 Dar, famoso 2Dar, era un coche que pesaba unos 1.700 kilos, no tenía protección, no, tenía protección, no era un coche blindado y lo que es el, el itinerario que seguía era un itinerario informal, o sea, parando en semáforos. Voy a contarles una cosa que yo he vivido personalmente, que fue un atentado de Grapo. Yo tenía entonces la responsabilidad de la escolta de Carlos García Valdés que fue director de instituciones penitenciarias en el año 79. La escolta de Carrero Blanco estaba a cargo de un inspector que se llamaba Agustín Guerrero. En ese momento no estaba porque libraba. Era otro que era eh, Juan Antonio Bueno, que era el inspector que iba sentado. Y el conductor era José Luis López, que era del Parque Móvil. Esa fue otra cosa que luego empezamos a cambiar porque el conductor tiene que ser también policía y con las técnicas de evasión salida y tal de, de policía bueno pues eh, estando yo en esa escolta pues atentó grapo, mmm, saben es lo que están metido en un coche encerrado sabiendo que eres víctima de que te están viendo de fuera que tú no tienes visibilidad más que los espejos retrovisores y tal eh, y sabes que estás amenazado, bueno, pues en, en el caso que cuento de Gar García Valdés, en el cruce de Malaseña, el coche se paró, yo no estaba en ese momento, estaba, iba, a, iba a tomar el servicio al día siguiente, salieron unos terroristas de Grapo en dos grupos distintos, atacando los dos coches por la parte ciega, entre la luna trasera y la lateral, con unas metralletas. Con la buena suerte de que se les encascaron las metralletas, el compañero que iba... En el coche de atrás vio al otro con la metralleta forcejeando, el coche había parado el semáforo y los, la gente iba por detrás, por delante. Era muy difícil de visibilizar el entorno. Cuando se pretende ver todo, no se ve, na, no se ve nada. Es decir, lo que yo llamo, cuando daba clase de esto a los alumnos, el síndrome del corte inglés. Si uno va al corte inglés un sábado por la tarde, están los estímulos de color, de luz, de movimiento, estás como borracho de imagen. Bueno, pues dentro de un coche de escolta, en un paso de cebra donde te pasan los coches por todo lado, ¿dónde miras? Y ya lo que pude hacer fue luego hacer sectores de observación en, la, en el sitio de atrás y un compañero de espaldas a volver de atrás con una escopeta recortada cubriendo las tres ventanas y llevaba una mariet montada en la primera ventanilla y nos denunciaron varias veces los taxistas. Bueno, hay armas ahí, sí, pero no hay, no hay más remedio, ¿no? ¿Eh? Y entonces él se encastilló la, la metralleta, la tiraron al suelo, un compañero disparó a través del cristal y se la iban corriendo, dejaron las metralletas en el suelo. Eran metralletas de fabricación sudafricana, muy malas, y, y así fue el tema. Por eso me pongo yo en la posición de la escolta de carrero. La escolta de carrero, eh, como digo, estaba compuesta en aquel momento por el inspector que iba al lado del conductor, Carlos iba detrás. Y eh, un coche que seguía con dos inspectores y un conductor. que no les pasó nada. Hubo un pequeño esguince en uno de los, de los policías. Pero claro, itinerarios fijos. Hermanos Becker 6, Serrano, entrar por Serrano, la misa, eh, hay un coro, hay unos confesionarios, hay varias salidas. No tenemos una cobertura de contravigilancia, no la había. Eh, ¿Qué se pudo conseguir? Pues que un policía extra subiera al coro siempre que estaba en misa eh, para observar todo el resto. Entonces, había la iglesia grande. No sé si conocen la iglesia de Serrano, que tiene dos: una que se sienta por Maldonado y otra que es, que es grande. ¿no? Los terroristas se sentaban al lado del, él, fueron a comulgar con él en la Largala, ya murió en la Largala por un atentado de coche de bomba en Francia iban a con y lo conocían perfectamente. Entonces, esta situación era... No, no querían el coche, no quería Carrero que el coche fuera blindado. Y además era un hombre, y eso pasa en muchos altos oficiales de la Armada, no quieren llevar armas encima. No sé, eh, tiene algún caso? No, no, ya no llevo la pistola. Y bueno, en, eh, voy a contar cómo se gestó el, el atentado y cuál fue auténtico culpable a distancia de el, el, la muerte de Carrero. Han, se han ocurrido muchas fantasías. Ha habido un espía que se llamaba el cisne, entre comillas. Eh, este hombre eh, había estado en la embajada americana y presumía de estar en la embajada. Y relata una historia fantástica de que un avión de la CIA había aterrizado. Kissinger estaba de visita oficial. El atentado fue el día 20 de diciembre, pues el día 19 y 18, el 19 se marchó de Madrid. Ese avión había llegado con los kilos de C-4, que era un explosivo que utiliza el ejército americano, había llegado allí sin que se enterraran los etarras, lo había metido, había sustituido. Una fantasía que no es cierta. Porque se hicieron un análisis. Y no es, no es cierto que hubiera el C4, por lo menos que yo lo sepa, no, no, lo, no es mentira. Hubo ahora unos autores, que es de Cerdán y Manuel Villar, Pilar Urbano, otra fantástica también, con su libro de, de, de la teoría del complot. Yo creo que las cosas, cuando más enrevesadas, más sencillas. Ni el Mossad ni la CIA son, eh, como diría yo, el más, lo más del mal, fallan también, ¿eh? que conocía qué vigilancias hacían en la iglesia de, de Serrano. Hay dos paradas de autobús, una en cada acera, es fácil vigilarlo. Y además, la fantasía de que se le dio el itinerario que seguían en una, en un, en una reunión secreta en, la, en el Hotel Mindanao entre Argala y Wilson, y un ser extraño que apareció por allí y les dio. El, el, el horario y les dio el itinerario, cuando todo el mundo sabía llevaban varios años en, Arman, en la calle Hermanos Becker número 6. además calle eh, piso que estaba alquilado no era suyo era un hombre que además muy se le conocía como el hombre del papel celo en el bolígrafo cuando se le rompió un, un bolígrafo lo ponía con papel celo era un escrúpulo vamos no quiero compararlo ¿no? me, 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 me van a llamar. Bueno, voy a poner aquí alguna foto de cómo resultó el... Este es el famoso 104. Bien, llega un comando, comando de ETA. Habían matado solamente seis personas. Este comando se llamaba el comando Chiquía. Chiquía porque el nombre de Chiquía venía de... Eh, o Chiquía, venía de, 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 de Mendizábal, que era el jefe del comando. Que fue interceptado por la policía en Algorta. Hubo un tiroteo, intentó robar un coche, pero fue malherido y murió en un hospital de Basurto, 20 minutos después. Y este da el nombre al comando, Chiquia. Da el nombre al comando, pero tiene una peculiaridad de este personaje, y es que era un monje benedictino. La historia de parte de la iglesia vasca en el tema de ETA también puede ser objeto de una tesis doctoral no digo la, la Iglesia Vasca entera ¿eh? digo una parte de la Iglesia de la Iglesia Vasca ¿Eh? bueno llegan estos del comando que son varios Marquina que es un estudiante de, de ingeniero de minas que parece ser que es el que idea la tem el tema de, de la... pero el contacto fundamental que tienen en, en Madrid es con dos disidentes del Partido Comunista que son Genoveva Forés y Alfonso Sastre su marido que son los que contactan con ellos ellos, ETA, en 1973, el 16 de enero, eh, secuestra a Huarte en Irún. Huarte, que por cierto, fue uno de los que construyó el Valle de los Caídos. Y el día 31 de ese mes, asaltan en Hernani los eh, depósitos de la Unión de Explosivos y roban con unas tres toneladas de goma dos. Lo hacen de una manera perfecta, limpia. Van en una furgoneta, esperan que entre una furgoneta de la empresa, entran ellos, reducen a los empleados, punta de pistola, hacen el trasvase de tres toneladas de explosivo y se lo llevan. Bueno, ese explosivo, parte de ese explosivo va a ser utilizado en la voladura de esto del, del tema. ¿no? Luego hay otro de los terroristas, Argala va a ser el que va a accionar, en marcha el tema de los cables. Hay otro que es a Chulo. Y este comete muchas torpezas. Y digo que uno de los principales responsables, no la policía directa, que los pobres poco podían hacer, pero sí de los servicios de información, que rivalizaban de una manera tremenda entre ellos, pero tremenda, ¿eh? Teníamos el alto Estado Mayor, lo mandaba Díaz Alegría, otros lo llamábamos los vitrullos, porque venían a la vecina nuestra. Y, y para el tema de Cubana de aviación en aquella época, pues traemos, nos dábamos la relación de viajeros de Cubana que venían de La Habana, Castrista. Eso es otro, otra historia, ¿no? Y entonces, este servicio del alto Estado Mayor, que era el que mejor funcionaba, funcionaba desde 1941, era puramente militar y en teoría se dedicaba a la información exterior de las embajadas. En cambio, no, tenía su papel interior y hacían sus, 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 sus vigilancias, tenían sus analistas, sus criptógrafos, todo, todo lo que es el montaje de lo que es un servicio de información. Estaba luego el servicio del CSET, que lo había creado Carrero Blanco, que es la consecuencia de otro servicio anterior, que es la OCN, Organización Contra Subversiva Nacional, que se creó para atajar o para informar sobre la subversión universitaria. Había un follón en la universidad en aquel tiempo de aquella época tremenda. Yo recuerdo que los policías que salían de alumnos y que los ponían de prácticas como estudiantes en las aulas de las universidades, se les daban visitas sueltas para que tuvieran, para informar, cuando hubieran algo... Tiempos anacrónicos, pero estamos a, a, hablando de 1970 y tantos, ¿no? Había todavía la comunicación del póker, que salió poco, poco tiempo después. ¿eh? Bueno. El caso es que Genoveva Forés dicen que fue la que les dijo que el 104 que estaba en la, en la esquina de Maldonado con el tema, ahí se podía alquilar un bajo una opción a compra. Y ahí se presenta a Chulo y va, a, y va a ver al, al portero que se llama José María Clemente. Y José María Clemente es un hombre que en nombre de la inmobiliaria le hace el trámite, le cobra 4.000 pesetas al mes, dice que es escultor, que no se asuste la gente por, por los ruidos que va a hacer. Baja abajo, el, el recinto es muy pequeño, apenas 30 metros, pero tiene eh, las venta, los ventanucos dan a la acera. que pasa a la gente, y en la parte del lienzo de pared corresponde al muro pantalla que hay que romper primero para luego ir excavando en arena de miga y hacer los 7 metros de túnel que hay que hacer. Este es el famoso 204, tal como está ahora. Este es el agujero que tiene la humorada de conservar dentro de, dentro de la casa y ahí vemos las dimensiones que tenía. ¿eh? Pues apenas que una persona arrastrándose, primero hay que romper el muro pantalla, que en este caso es de ladrillo, de ladrillo macizo, tiene que hacer mucho ruido, hay dos serenos, uno que corresponde a la calle, que es la calle Claudio Cuello, y otro de una calle vecina, que le llama la atención. Y le dice: no, 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 si es que es un escultor, Está ir rompiendo granito y tal, bien, bien, bien. Y bueno, no pasa desaprendido el tema. Y ellos siguen excavando. Tienen un problema, tienen un pequeño derrumbe. Ahí trabaja Chulo, trabaja Argala, trabajan varios ¿eh? sacando la tierra. La tierra tiene un problema en excavación, lo llaman los, los arquitectos de, el esponjamiento de la tierra. Es decir, una tierra normal, compactada, cuando se excava, aumenta el 30%. Es decir, la cantidad de tierra que. Así que llenaron prácticamente de tierra todo el, todo el recinto. ¿no? Bueno, esta es la calle, mirlo número uno. que hay otro misterio. Resulta que ellos, mientras hacían todo aquello, llegaron viniendo terras. Hubo hasta 30 de terras. Habían asaltado en el año anterior una oficina de documento nacional de identidad, que se llamaron todos los carnés, y había, llegaron a tener nueve inmuebles alquilados. No los tuvieron todos simultáneos. Tenían uno en Alcorcón, donde un albañil que compraron, que se llamaba Antonio Durán, empezó a hacer un zulo, porque la primera intención que tenía ETA era secuestrar a Guerrero Blanco, no matarlo, casi cambió de idea cuando se le nombró presidente del gobierno, se le nombró en ese mismo 1973, y tenían un piso, que era la calle mirlo número uno, donde allí estuvieron muchísimo tiempo y además iban a jugar a las cartas al bar con acento bajo y les llamaban los etarras la gente de alrededor, mira los etarras tal y cual, entonces estaba Argala y un guardia civil que vivía en la casa le llamó la atención era de la 111 comandancia de la guardia civil habló con el teniente coronel Francisco Salgado y el coronel dijo vamos a hacer un registro en la casa se preparó el registro se preparó un dispositivo, una llamada de teléfono, no sabemos de quién, y Francisco Salgado, que luego fue general, no quiso decir nunca quién le llamó, pero se frustró el, el registro de la calle en Mirlo número. ¿Qué pasaba? ¿Que había escuchas de otros servicios de información? No se supo. He hablado esta mañana con un policía que estuvo en el registro, un mayor ya. Me dijo que cuando entraron en Mirlo, entraron una vez en el atentado descubrieron que estaban en Miblo entraron a registrarlo, vieron un mono de trabajo en un papel dentro que era la, el contrato de alquiler del piso eran unos 8000 euros ¿no? No, eso lo dice. y al enseñar las fotos de Argala por el vecindario, una chica se, se rompió a llorar dijo, si ¿Sí es mi novio, si ¿Sí me ha he hecho novio de él o sea, se habían mimetizado de una manera tremenda este es otro, esto es donde se descubrieron que es la, la calle Hogar 68 de Alcorcón. Y aquí Genoveva Forest los metió un mes entero y pudieron escapar. La Gala ya sabemos que murió años después en un coche bomba en el País Vasco francés por el batallón eh, vasco-español, que lo hizo tal. Y luego, ¿qué pasó? En el año 77, pues se declaró una amnistía general. Y el sumario 143-73, donde empezó a investigarse todo el tema, quedó. Queda todavía, pero quedó a medio hacer, porque se les indultó. Se indultó a Genoveva Forés, que además Genoveva Forés, al año siguiente, en el 64, te acordarás, Antonio, hizo el atentado en la calle de Correo, que murieron 13 personas, el que yo me libré por un cuarto de hora, que había estado allí. Estaba yo entonces con la Casa Militar de, de Franco, estaba la brigada nuestra estaba adscrita a, a la Casa Militar, y entonces había ido a ver a mis compañeros de la brigada, de otra, y me tomé una cerveza en el bar y a la salida me dijo, ya acá está ya una bomba ahí tal y cual, ¿no? Fue pues Genoveva Ceres, que era una de las artífices principales del atentado de Carrillo Blanco, y que salió de Rositas y que incluso fue diputada en las Cortes por R. Batasuna. O sea, son de estas eh, cuestiones catquianas que tenemos en la política española. No, no hablaremos de ahora, claro, eso ya, ya no, no sabemos dónde, dónde, dónde está el tema. Esto es un poco el gráfico de cómo entraron los terroristas por la zona ciega con sus metralletas, cómo este compañero disparó, esto me hablo del, del tema de Carlos García Valdés, y aquí fue como organizé por sectores la visualización. Yo me encargaba de este, de este área, este compañero con la escopeta de esta otra, y este del frente. Es decir, tenemos que cubrir los 360 grados, cada uno con un área de responsabilidad de observación. No mirar todos, todo, porque entonces no acabas viendo nada. Sobre todo cuando paramos en paso de cebra y tal. Y luego muchas más cosas. Es decir, aprendimos, se montaron ya contra vigilancia se montaron otra serie de cosas. Esto es un esquema que yo hice si hiciera un atentado. No sé si se acordarán del atentado de, de Aznar. Iban un coche, un coche bomba, casi se lo carga, en un coche que estaba aparcado en la acera y habían puesto un cable por la superficie, por toda la calle, estuvo varios días allí y nadie lo detectó, y el, yo había inventado, pues yo si tengo que hacer un, pongo un coche, pongo el cable por, la, por el colector de alcantarillado, lo pongo aquí, hago la ignición, después que haya hecho la observación, efectivo, y salta con el coche. Bien, para pasar a Carrero Blanco otra vez, el que va a hacer la ignición del explosivo es Argala, la gala tiene que ir al rastro, comprar una escalera que se la traen en la vaca de un coche, compran monos de electricista, tienden los cables, tiene que comprar cordón detonador, tienen que probarlo con una bombilla, funciona el tema. Viene gente a preguntar, o tales, ¿qué son esos cables? No, pues por lo visto, tal, pero lo que más les sorprende es que cuando salen de la casa, el día que colocan el explosivo, y han salido, se encuentran con un policía armado de gris en la puerta. Era el portero que era policía era policía armado y no lo sabía este señor José María Clemente era era policía no que como no, total que pusieron una marca en la pared en la, de manera que desde el sitio de la escalera donde iba iba a detonar el explosivo no tenían que ver el coche simplemente ver que el coche tapaba la marca y de la visual que habían trazado justo estaba en la vertical de los explosivos con lo cual miraban la marca cuando la marca quedó tapada hicieron que accionar y estalló aquello de una manera tremenda. Con el coche subió y dio, y dio la vuelta. Ya digo, después de... bueno, ¿qué pasó después? Pues vino, vino otro cuarto de Fernández Miranda, que lo sustituye, pero enseguida Arias Navarro, que estaba de ministro de la Gobernación, responsable del servicio de información y que, que tenía muchísimos medios, se calcula que todos los medios de información, el, el 80% lo disponía, disponía él, y eh, empezó a hacer una política de apertura, es cuando estalla el explosivo de la calle Correo, eh, que yo fuera, el eh, tejedor que era el fiscal, decía que iba a investigar hasta el último dato, fallece en un accidente de coche en, en la carretera, pasa el tiempo, un gran policía, que aquí hay que rendir un, que es un desconocido, es eh, Sainz, eh, Sainz el que fue jefe superior de Bilbao. Y que se le nombró en el año 73 delegado del País Vasco y de Navarra, que era el hombre que realmente conocía a ETA, ¿eh? mucho más que todos los vídeos de información. ¿eh? Pero ya digo, la cosa fue pasando y en el año 77 llega la transición, Franco muere en el 75, y viene el tema de la transición. Bueno, pues con esto, un bueno muy rápido, esto podíamos hablar muchísimo yo quedo abierto a las preguntas que yo sepa contestar y que ustedes buenamente me quieran, me quieran hacer ¿eh? sobre el tema bueno, así ah, ah, antes de nada en el tema de subsuelo yo diría, bueno, aquí puede haber un vigilante en la parte de arriba pero por debajo se le puede meter las galerías de servicio aquí no puedo contarlo porque son sistemas de seguridad que pusimos en Capitanía General, que por cierto ETA, uno de los centinelas de Capitanía en la calle mayor le quitó el CENME, se fueron de Rositas. Yo he conocido al pobre, al pobre soldado, estaba haciendo servicio militar y estaba arrestado. Porque entonces era, eh, yo llevaba la escolta de José Luis López Rejo, que era el auditor de la, de la, primera, de la primera región militar. Aquí también se puede hacer sin necesidad de hacer más excavación por encima de una galería. En fin, no quiero dar ideas. ¿eh? de cómo se pueden colocar explosivos en el subsuelo. Hay una cosa muy peculiar que sí que se puede conocer. Los colectores o alcantarillas tienen todos unas acometidas perpendiculares que traen el agua descorrentida de los pozos intrados de todas las fincas. Y solamente están separados por un ladrillo de, una, de, ladrillo de pie y medio que se puede romper, se puede, eh, puede trepar y ya para acabar les diré que cuando estalló la guerra del Golfo yo entonces jefe de subsuelo y se me ordenó la investigación de todos los subsuelos de todas las embajadas de los países que estaban en, y me los sorpresas ya no les cuento y este es bueno los equipos de subsuelo ¿eh? como esa ciudad en negativo porque hay una cosa muy curiosa la historia pasa en la superficie hay nuevas casas, nuevos jardines, nuevas... pasa la fisonomía en unas generaciones. En el subsuelo la historia queda quieta, los, las conducciones van quedando en el sitio, se van olvidando, se queman archivos y nuestro trabajo no solamente era lo que teníamos que hacer, sino también de exploración y hemos descubierto muchas cosas. Bueno, la prueba está, los de Jamal, y esto ya lo he traído, ya traían vacas por las... Los, los... Muy bien, pues nada más con esto. Sí, es Muchas gracias por la magnífica conferencia y además, desde un punto de vista totalmente profesional y conociendo de qué se habla. En el, en el año 23 ha sido el cincuentenario del atentado y se ha escrito mucho, se ha escrito mucho. Y una de las cosas que más ha llamado la atención es, aparentemente, el poco interés que tuvo el gobierno en saber qué había pasado. De entrada, al culpable, al responsable político, me lo hace presidente del gobierno, que es una. Sin razón. No se hace la operación jaula, con lo cual estos pueden escaparse. Al embajador español en París lo llama su colega, le dice, sabemos el piso donde están los etarras. El embajador se va al día siguiente a España y lo nombra ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, una serie de concatenaciones ya para terminar de rizar el rizo en el funeral. Francisco Franco Bamonde, el discurso que dice: No hay mal que por bien no venga, entonces ya nos quedamos para discursos. ¿Qué hay de todo esto? Eh, bueno, yo he tenido la, la. Yo he estado velando el cadáver de Carrero, presidencia de gobierno, luego se organizó la famosa trifulca con Tarancón y todos aquellos que bueno, ya conocen, conocen el tema. Todo eso es cierto. Es una incógnita. Pero ¿y la incógnita del 11M? Ahí tampoco lo sabemos. Eh... Su padre Antonio, cuando me daba clase de policía científica y cuando nos hablaba de cómo teníamos que empezar una investigación, lo primero que nos decía es: cuando hay un delito, cuando hay un asesinato, cuando hay, ¿a quién beneficia? Empezar por ahí. Empezar por ahí. Y el tema del 11M, para mí, está sin saber. Porque además coincide con un momento político determinado. No es una ataque que venga Al Qaeda y que vuele. No, no. Bueno, que cambia la historia de España. Además, cambió la historia de España. Ya viene Rajoy, el anodino a Rajoy, y después lo que... Viene. No me quiero meter yo en temas políticos, pero es lo que pienso. Y lo de Carrero tiene, mucha, eh, lo de Carrero tiene muchas... El tema de la, del registro de la calle Mirlo, que viene a cuento, como, como dice San Mirante, eh, mira, cuento con lo que dices, almirante, viene a cuento con la llamada de teléfono que re, recibe el teniente coronel Francisco Salgado. De no, de no entrar en la calle Mierda. ¿Había allí escuchas? ¿Cómo lo sabían? O sea, eso, ¿qué pasó? Se hicieron dos expedientes. Uno, el que he mencionado, 142 barra 73, y otro en el 77 que se reinicia y que también se para. Llega el 77 y viene la amnistía. Digo, la amnistía lo cambia todo. regla todo. Y eso fue lo que pasó. Y nos hemos quedado sin saber exactamente, exactamente. Sabemos que fue esta militar, quinta asamblea, no la sexta. Quinta era la más Fue la además la que preparó al año siguiente el atentado de la caída del Correo. Pero nos hemos quedado sin saber quién estaba detrás. Santiago Carrillo, en aquel momento estaba brujuleando, la legalización que luego hizo Adolfo Suárez, eh, decía que alguien había tenido que ayudar, pero que ellos no. Habían sido los disidentes, Genova Forest. Luego, por cierto, escribió un libro, que es La Operación Ogro, que firmó con un seudónimo, fue la primera que lo escribió. También con una serie de cosas que son muy discutibles. Pero lo cierto es que para que una investigación llegue al final, es decir, cuando se, se, todas las evidencias y los hechos probados se reúnen en una causa, que pase a una audiencia y que con todos los elementos de juicio, un, unos magistrados profesionales dicta en sentencia y establezca, no se ha llevado a cabo. Ni en Carrero Blanco, ni en el 11, por mucho que nos lo quieran decir. Y eso queda, yo veo, por ejemplo, y perdón el, el inciso, cuando estalla una bomba en un coche, en un avión americano, como pacientemente durante años van poniendo las piezas, van viendo tal, aquí los, los vagones de metro rápidamente, de esa, de esa, al día siguiente. ¿Qué pasa? Que somos tontos, en toda la, la masa de ovejas, ¿Construimos el pueblo español? Son preguntas que yo he hecho dejo en el aire. Quería preguntar: ¿en el atentado de Carrera hubo implicación exterior? Ese es, el, este es el, el tema. ¿no? Se habló de un hombre de gris que iba al Hotel Mindanao. Se, se habló de una etarra que se llamaba, no eh, sé si me acuerdo del nombre, Cascazuri. Pascazuri era un hombre importante como Esquerra. Pascazuri no intervenía directamente en las, en las actividades, pero servía de correo a Francia. Y donde se gestaba, digamos, el Estado Mayor, la alta política de las actuaciones era en Francia. Antes de eso, en Bayo, el famoso Bayo, el que participó en la guerra civil y quiso invadir Baleares, era un oficial de aviación, el capitán Bayo, Bayo decía que había que eliminar a Carrero. Y él sabía quién podía. eso, eh, en las, eso es un... Pero vamos, pruebas que son lo que necesitamos, los que nos hemos dedicado un poco al mundo policial y judicial, pruebas que son lo que realmente importa, están en la ley. Probablemente hubo alguna ayuda externa. Carrillo, Carrillo lo decía. Dice no solamente Genoveva Furés y Alfonso Sastre, y por cierto, eran iluminados también, porque Alfonso Sastre me contaba uno que al ser detenido la caída de Correo, porque fue detenido a los dos, entraba jubiloso sí. en la celda con otros sí. detenidos y decía este es nuestro cuartel Moncada. Fueron mortadas por el que en el año 56, Castro, Santiago de Cuba, toma el cuartel, no lo toma, fue frustrado, pero fue el inicio de la reacción. Entonces, para ellos, el estado de Carrero fue el cuartel Moncada de una nueva, de una nueva era que ven Y en cuanto a Canovas... ¿Había servicios de inteligencia entonces y si murió en el acto él? Él murió, él cuando recibe el primer disparo, según hay muchos, eh, hay el libro que yo les comento tiene una relación de noticias extraordinaria. Él recibe el primer disparo, quizá por reflejo, se levanta, da dos pasos, cae al suelo, le dispara en la cabeza y luego le vuelve a disparar en la espalda y no muere instantáneamente. El inspector Puebla, ayudado por alguien del servicio del albergue, lo suben a la habitación mientras el teniente Fernández con otros reducen al, al anarquista que no presta resistencia solamente un tiro ahí, en, la, en la galería lo llevan a la cama lo cuestan en la cama y muere poco no murió instantáneamente volviendo a tu profesor ¿a quién benefició la muerte de Carrero Blanco amigo <laughs> hubo, hubo muchos beneficiarios ¿eh? unos directos y otros indirectos quizá más los indirectos y, uy nos ha quitado el tema. Bueno, hay un tema. Cuando llega Kinsinger, ¿qué es lo que pasa en esto? Tenemos eh, la Operación Mislero, que es un, es, un, es un contacto con Francia con respecto a la posible utilización de la energía. Tenemos la guerra del Yom Kippur, que ha, que ha estado con toda de virulencia. Con una sorpresa increíble, los egipcios atraviesan el canal de Suez, que han ocupado la margen oriental los, los judíos. Sorprenden a, la a las distintas guarniciones judías, lo coordinan con un ataque de Siria, de los altos del Golán, y están a punto. ¿Y entonces qué hacen en los Estados Unidos? Mandar continuamente material de guerra. Ese material de guerra se aterrizaba en bases Y probablemente en la conversación que tuvo Kissinger con Carrero, el día anterior además asesinato de Carrero, se debió precisamente a justificar esa gran afluencia de aviones a las bases estadounidenses. Por otro lado, la, la, la operación Islero es inundada. Y lo que sí preocupaba mucho al régimen de entonces era la subversión universitaria, donde estaban volcados todos, casi todos los servicios de inteligencia. ETA había matado seis personas nada más hasta la fecha. A partir de entonces ya es otra cosa, ya empieza a haber un gran peligro. Pero el, el, ¿en, ¿a quién benefició? Bueno, eh, se necesitaba un cambio político. Se necesitaba una homologación política con el resto de países europeos para una entrada en la OTAN, que era una condición sine qua non. Eh, Se los países europeos de dejar entrar una potencia que no tuviese una democracia occidental. ¿no? Con partidos políticos, constitución, cámara, en fin. Eh, un tribunal supremo, un tribunal constitucional, a temblar. En fin, todo lo que es la estructura, la estructura judicial. Y claro, Sal, salió beneficiado pues, todo el, el sistema que iba a llegar, que se pone a tumba abierta a hacerlo a Adolfo Suárez. Entra el estado de las autonomías, inventa una serie de cosas y todos sabemos. Vamos a. Dime, Antonio. Esto. Yo es que Ah, en la... No, 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 continúe usted. La por... dependencia policial que asaltaron fue el equipo de documento de identidad en el barrio de la Concepción. Sí, no, no. Ahí me tocó a mí, revelé. En, aquel... en el año 72. Sí, sí, en el año 72. Sí, sí. El... Entonces, todos los mostradores que se hacían para todas las dependencias eran siempre los mismos. Se sí, encontró una huella. Yo revelé ahí las cuatro dedos de la mano izquierda, ah, menos el pulgar, cuando levantaron el, el mostrador para saltar y llevarse todos los documentos de identidad en blanco. Las cuatro huellas de aquella mano izquierda, como estaban, tú sabrás, que estaban clasificadas las tarjetas, la formación de las, de las décadas pilares, mandaba siempre la mano derecha. Yo le sugería al jefe que, dada la gravedad del hecho, se, se pusiera todo el servicio a buscar las tarjetas por la mano izquierda. Fue rechazado. Entonces se hubiera detectado, luego se identificó uno de los autores como el que puso la mano en aquel asalto. Y en aquella fecha se hubiera detectado la presencia de ETA ya en Madrid. Aquello quedó así. Al día siguiente de lo de Carrero, a mí me tocó hacer un piso de ETA en la Avenida General, pero con lo cual ya se tenía conocimiento de ese piso, ese... Que también ocupa por ETA y se identificaron huellas, también de uno de ellos. Y eh, en la agenda, de... una de las agendas de intervenidas, la agenda navarro Forés iba la descripción pisonómica de tu profesor. ¿Así? ¿Ah, lo sí, tenían ya. Lo yo... tenían fichado, fíjate. fíjate. Sí, sí fue aquello. Fíjate. No, 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 oye, genial, complemento Fantástico, fantástico. Esto a mí es que ha coincidido en lo, de, o sea, en lo de Carrero que me ha pillado dos veces de rebote. La primera vez cuando robaron la dinamita, sí. yo estaba en Burgos, la dinamita la debieron de no robaron en Álabao, por ahí. Yo, en Hernani. Yo en estaba en Burgos con mi padre y un amigo, no se me olvidará, y veníamos de cenar de casa de una prima de un proyecto a otro. Y en un cruce de carreteras, una que va a Bilbao, otra a Miranda de Ebro y otra a Burgos, nos paró la Guardia Civil a las dos y media de la noche. Y yo, con perdón de la palabra, me acojoné. Porque nos paró la Guardia Civil, más bajo la mentalidad, y no hace más que meterme en su fusil así en la cara. El Guardia Civil. La documentación, saco la documentación, se la da al otro, va a hablar con quien fuera, y yo y mi padre, acojonados. Por porque te meten el fusil así en la cara. Y luego la otra vez, el piso que ha salido ahí, hay un viacho. Hola, el Mirlo... El mirlo, ¿Hay mirlo 68, no? En Hogar 68. en en sí. Alcorcón. Nadie, nadie, nadie supimos jamás cómo habían sacado a red. Ni oímos un solo golpe. Pero eso fue en Mir, eso fue en Claudio Cuello. ¿eh? ¿Eh? El, el Zulo fue en Claudio Cuello, no en Hogar sí, 68. Es, el del piso. es que en Alcorcón, en el Hogar 68, donde cogieron a Genoveva por sí. ahí tenían... Sí. Habían hecho, hecho pero Nadie se había enterado nunca sí. de, de cómo. Sí, hasta eh, una eh. mañana nos levantamos y vimos todo aquello rodeado de, de policías. Sí, sí. De igual, ha cogido un piso que había aquí que estaba lo de la ETA y no sé qué, no sé cuántos. Pero nadie se enteró ni cómo picaban, ni cómo excavaban, ni cómo sacaban la arena. Y era, ya, bueno, o sea, ahí hay el bloque, son bloques son sí, sí, sí. Y ya digo, ma, me. Me he dado cuenta, pero no me ha afectado, lo de lo fusiles de pero Sí, de claro, me en la cadena. Yo comenté, al llegar a la casa, pusimos ya el alaño, y en el tragado había nueva dinamita. Casi tres toneladas. Se recuperó casi toda. Eh. Hay otra cosa que, a, a, a tenor de lo que está contando, y con relación a Carrero Blanco, cuando se robó la dinamita se hizo operación jaula. Con Carrero no se hizo operación jaula. Su mujer, Carlota Pichot, se quejaba y decía que era ¿eh? Carmen Pichot, Carmen Pichot. Su, su hija se llamaba Milagros. Eh, se quejaba de que habían venido a Andalucía y ahí nadie les había pagado. Es decir, hay cosas que son, son incomprensibles. Sí, eh, yo quería preguntar. Eh, quién intervino más en la investigación la Policía Nacional o la guardia civil cada uno hizo ahí su papel no eh, la Policía Nacional vi, fue la que miró el piso de irlo número uno lugar 68 y eh, como digo les, la guardia civil hizo su papel muy buen papel también en, entonces la, la yo recuerdo que la dactiloscopia estaba toda a, a, a cargo del cuerpo, del, del cuerpo superior de policía, el cuerpo general de policía. No la tenía la Guardia Civil, el tema de, de huellas. Pues después, cuando yo la Unión de Fuerzas de su Cuerpo en el año 86, cuando se crea un gabinete de dactiloscopia, yo he conocido a su jefe entonces que incorpora las técnicas de investigación policial porque hasta entonces desde que la fundó Ahumada en el 44 era policía rural, no intervenía en investigaciones de ese tipo y bueno, pero para que veas cómo son las cosas cómo estaban las cosas yo recuerdo que fui a hacer una a buscar una información a un piso pregunté al dueño sobre una cosa y dice pues se acaba de llegar a un lugar civil y me ha preguntado lo mismo ya no. sí, está bien. Eh, eh, mira, yo te quería preguntar es, sí. sobre si son infalibles el tema de las huellas dactilares. Porque bueno, ahí puede, cont puede contestar es que mejor. Ya he leído, no te digo dónde porque no lo sé, sí. no me acuerdo, un artículo que decía que se había descubierto recientemente que había gente con la misma huella dactilar. Pues yo te voy a. Y luego hablas tú, Antonio, que sabes de este tema un montón. Mira, las huellas dactilares. En el sistema nuestro, que es el, el sistema de Oloriz, de Federico Oloriz, se basa en tres líneas, basilares, nucleares y marginales. Y luego los deltas, cuando... Y destrodotas, adeltos, destrodeltas, a deltos, destrodeltas a, en fin, una serie de... Y cuando dos huellas aparentemente son iguales, he dedicado muchas horas, Antonio, con su famosa lupa y su línea de Galton, a contar crestas papilares, cuando son iguales se buscan los puntos característicos. que siempre son, cosas, son imperfecciones que han quedado marcadas ahí. Pero que no forman parte de la O sí puede formar parte. Una bifurcación, una interrupción, un poro. Eso es muy difícil que se repita en una persona exactamente. Puedes tener la misma clasificación. Ser un destro delta. Ser perfecto. Tener el delta perfectamente definido. Eso lo puedes tener. Pero cuando ya, después de haberlo hecho por ordenador, tienes el bajo último, donde hay que mirar con lupa. Y sacar los puntos característicos, porque claro, mucha, una gran parte de lo que hace la policía científica es luego testificar en los juicios, como peritos, cuando tienen que decir, bueno, efectivamente este señor está. Lo que hacíamos, me acuerdo Antonio, que eso ya no es ni ortodoxo, era tras, tras, eh, trasplantar las huellas con papel cero. ¿Eh? Eso no era muy ortodoxo. Cuando se rompía un cristal, normalmente el delincuente para quitar la... la la punta del cristal utilizaba estos triaderos, ¿no? Entonces para llevarlo al laboratorio en vez de llevar todo el cristal se trasplantaba con papel, se echaba carbonato de plomo, se usa, ¿eh? se ponía el papel y se llevaba al laboratorio y ahí se leía y se clasificaba. Se clasificaban por palmares, por monos y todo aquello, aquellos rayazos que nos metíais, Antonio de, de investigación, ¿no? Y yo creo, es mi opinión, no sé si estáis de acuerdo, Antonio, yo creo que no hay dos días. Muy parecidas. Sí, sí. Que son. Sí, sí, sí. sí, sí. La huella es. El... el dibujo papilar es lo que tenemos en los dedos, no son las huellas. La huella es la que vamos dejando sí. cuando manipulamos superficies. Entonces, el dibujo papilar es que es el clasificable porque se ha rodado. Entintado para que salga todo el, la, la, el dibujo papilar impreso y se pueda formular. Cuando se hacen, se recogen huellas en los lugares de, de, del delito, casi siempre son fragmentos, no es la mano completa, según la manipulación del objeto que se haya tocado. En los cristales de los escaparates o ventanas, siempre cuando se ha fracturado, el autor. Los cristales que no han salido proyectados por el golpe quedan fijos en el marco, siempre echa los dedos porque por ahí es donde va a meter el brazo, la mano o se va a meter él. Entonces es cuando los, los sujeta para ver si aquello le ofrece peligro. Pero vamos, si el, se piden siempre 13 puntos característicos mínimos para dar una identificación y una identidad. 13 que hay que demostrárselo al juez porque cuando se hace la identificación de un individuo o una persona no se dice que sea el autor al juez se le informa que la, la presencia de ese individuo está en el lugar en que se ha cometido el, el delito y al juez se encargará de averiguarlo bueno, y pide la demostración entonces son 13 puntos mínimos características para hacer la identificación si no damos ese, esa cifra aunque se sepa que es el por el tipo de la calidad del punto que se ha identificado, entonces hay que desecharla porque no da el mínimo de legalmente esta está. En algunos se hace la ampliación de los poros, que son todo, igual ofrece una identificación por ampliado, da otra serie de un contorno de irregularidades que tampoco se repiten en, en la misma huella. Y ya para terminar, porque estamos pasando el tiempo, cuando sí, cuando Chulo alquila los cuatro coches, que las alquila su nombre, un nombre ficticio, pero que era el mismo nombre, si no recuerdo era Ramón Flores Delgado, era el nombre que él, que él ponía, tú me enseñaste una vez cuando estábamos con las clases que una de las primeras cosas que se ve en un coche robado es el espejo de otro visor, que es lo primero que pone el conductor. Aquellos, sí. retrovisores, Retrovisor. aquellos retrovisores y aquellos cortavientos sí. o derivabristas, y era la ventanilla también sí. clave para el punto de inicio de la, de la búsqueda. Bueno, pues queda una pregunta nada más, ¿no? Sí. No. Bueno. Con esto eh, queda completamente descartado lo que tenéis algunas veces, que la CIA estaba informada de la de la Yo no, po no podemos descartar nada. ¿eh? Yo, te digo, yo te digo lo que hay. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero no hay pruebas. Y es más, cuando se desclasifican, ahora que está de moda desclasificar, se desclasificaron los de Chile, la famosa, el famoso asesinato de uno de los de Chile. Aquí no se ha desclasificado nada. Es decir. Sí, y ya. José Luis, eh, bueno, muy buena conferencia, enhorabuena. ¿De qué forma podrías relacionar, porque yo estoy convencido de que en el fondo eso ha estado siempre en el aire, la muerte de Carrero Blanco y la restauración de la monarquía? Si no hubiera muerto Carrero Blanco, eh, Juan Carlos I hubiera tenido algún tipo de obstáculo para acceder al... La... Oh, ahí están las cosas muy claras. Carrero Blanco era partidario de, 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 de Juan Carlos. Es decir, era uno de los que quería que Juan Carlos sucediera a Franco. Eso no tenía duda. Lo que sí discrepaba era del de cambio político, él no lo llegó a ver, cambio político que luego el presidente de gobierno, que era Adolfo Suárez, imprimiría el, primero la transición de Torcuato y de Carlos Arias Navarro y tal, y después... Pero tenía claro Carrero que quería que el príncipe fuera rey.